Hola, soy Carlos Mampel y hoy vamos a ver una demo de productos e ingredientes de otoño-invierno. Y voy a empezar por la primera elaboración, que es un cake vegano de calabaza. Para hacer el cake necesitamos primero montar el puré de calabaza, con el zumo de mandarina, la calabaza, la calabaza que la hemos hervido y hemos hecho un puré, o la podéis hacer asada al horno y también y hacer un puré, tiene más sabor. Añadiremos el potato whip, el soya whip, que nos ayuda también a incorporar mucho más aire en la mezcla y tener un cake más ligero y esponjoso. La trehalosa, y cuando tengamos la mezcla esponjosa añadiremos el azúcar. Una vez tenemos el puré de mandarina, el puré de calabaza, la trehalosa, el potato whip y el soya whip, vamos a montar la mezcla. Y aparte vamos a tamizar los tórridos todos juntos. Mezclaremos la harina de almendras, la harina de trigo, el almidón de maíz y el impulsor todo junto. Mezclamos todo procurando que no haya grumos, si no vamos a tener que tamizar la mezcla de sólidos. Reservamos el azúcar para añadirlo cuando la mezcla ya esté esponjosa. Añadiremos el ron, añadiremos la mantequilla Bibetter fundida y templada y la cobertura en pequeños trocitos. Ya tenemos ahora la mezcla esponjosa, añadiremos el azúcar y dejaremos seguir batiendo hasta que el azúcar se haya fundido completamente. Añadiendo el azúcar de esta forma conseguiremos tener una mezcla más ligera que si añadimos el azúcar al empezar el batido. Bueno, ya veis que ahora tenemos el batido esponjoso, añadiremos el ron y una vez absorbido el batido el ron, mezclaremos el batido con todos los sólidos. Como podéis ver, el batido es bien ligero y estable. Lo añadiremos ahora a los sólidos. Y cuando tengamos prácticamente los sólidos integrados en el batido de calabaza, añadiremos la mantequilla fundida y templada. Acordaros que no es mantequilla de vaca, sino que estamos usando la mantequilla Bibetter para conseguir tener un cake vegano. Añadimos a chorro la mantequilla fundida, un poquito templada. Importante que en este caso la mantequilla Bibetter esté templadita y así evitaremos que la mezcla y el batido se nos venga abajo, y sigamos teniendo un batido ligero. Una vez tengamos ya gran parte de la mantequilla en la mezcla, añadiremos el chocolate cortadito en trocitos. Bueno, ya tenemos la mezcla del cake realizada. Vamos ahora a colocarlo dentro de los moldes. Para eso utilizo esta caja, para obtener cakes todos del mismo formato que el molde y me queden todos iguales. Cojo un molde, en este caso voy a ponerle un poco de teflón y vamos a dosificar 180 gramos de masa en cada molde. Vale, estos moldes hacen 20 centímetros de largo por 4 centímetros y medio de alto. Acordaros de cortar la manga un poquito ancha porque tenemos los trocitos de chocolate y no queremos que se nos colapse.
Una vez tenemos llenos los moldes, vamos a tapar nuestra caja de cocción de los cakes. Pondremos también una hoja de teflón para que luego cuando desmoldeemos no rompamos los cakes. Cerramos la caja y coceremos nuestros cakes a 170, 175 grados, unos 20-22 minutos. Vamos a desmoldear ahora, ya una vez cocidos nuestros cakes de calabaza y mandarina. Siempre hay que intentar desmoldear en caliente para que la propia humedad del cake no nos deforme los cakes, ¿eh? Una vez desmoldeados y un poco fríos, vamos a pasar a congelarlos. Vamos a continuar ahora con la receta del cake de calabaza, preparando nuestra ganache vegana de mandarina. Para ello vamos a necesitar zumo de mandarina, un poco de Naturemul, que nos va a ayudar a emulsionar la gran cantidad de agua que tiene el puré de mandarina con nuestra mantequilla vegana. Añadimos también la mantequilla al zumo. Añadimos también las cuatro especies y vamos a llevar toda la mezcla a ebullición. Aparte hemos fundido nuestro semifundido, nuestra cobertura. Una vez hervido nuestro zumo de mandarina con las especies y la mantequilla, añadiremos sobre el chocolate semifundido, colándolo para filtrar las especies. Vertemos una parte, lo emulsionamos y luego añadiremos las siguientes cantidades de líquido. Añadimos más líquido. Seguimos emulsionando. Y finalmente añadimos ya la última cantidad de líquido. Una vez la ganache emulsionada, directamente la verteremos en el molde donde hemos cocido los plum cakes, insertando encima de la ganache el cake de calabaza. Ya tenemos nuestra ganache vegana de mandarina y especies emulsionada. Vamos a colocarla en una manga pastelera y dosificar dentro de nuestros moldes de cake. En cada molde de este tamaño, 20 centímetros por 4,5 de alto, colocaremos 80 gramos de ganache. Con la ganache todavía tierna y sin cristalizar, vamos a insertar nuestros plum cakes de calabaza y mandarina congelados. Haciendo un poco de presión para que la ganache se adhiera bien al cake. Y congelaremos otra vez nuestros cakes para luego glasearlo con el baño de chocolate. Vamos a terminar ahora nuestro cake de calabaza y mandarina. Para ello necesitamos fundir la cobertura y añadirle el aceite.
dejando la mezcla entre 30 y 31 grados. Y los cakes los tenemos congelados para bañar directamente. Integramos bien el aceite en la cobertura, que no nos queden aguas de aceite sin mezclar. Y colocaremos sobre un recipiente lo suficientemente alto como para sumergir los cakes. Clavaremos unas brochetas sobre nuestros cakes para sumergirlos en el glaseado de chocolate. Y seguidamente los colocaremos sobre una hoja de plástico grabado para dejarle ya un acabado, en este caso grabado, con arabescos. Cogemos el cake, sumergimos y colocamos sobre el plástico grabado. Vamos a dejar enfriar totalmente y luego arrancaremos el PVC para dejar la decoración ya marcada en el cake. Hemos desmoldeado de encima de la impresión de PVC, pulimos los laterales con una paletina templada con un pincel y un poco de cacao en polvo. Manchamos todo el cake, por todos los lados. Colocamos el cake sobre nuestra bandeja. Una pequeña decoración de chocolate. Y nuestras tiras de naranja o mandarina azucaradas. Y para acabar colocaremos un sello personalizado. Pues así queda acabado nuestro travel cake de calabaza, mandarina y ganache de mandarina con cuatro especies. Vamos a preparar ahora una mandarina de castañas con un glaseado de ron y unas castañas gelificadas ralladas encima. Para ello vamos a empezar mezclando, como casi cualquier mandarina tradicional, el azúcar, en este caso la trehalosa, con el huevo, y empezaremos a batir un poquito la mezcla. ¿Por qué trehalosa? Porque la trehalosa no tiene la misma reacción de Maillard que la sacarosa, o sea, no colorea tan rápido, y al añadir pasta de castañas, que ya nos da un color un poco marrón a la mezcla, evitaremos que se vea una mandarina demasiado oscura. Y por otra parte vamos a mezclar la harina con el impulsor. Una vez tenemos ya un poquito batidos los huevos con la trehalosa, vamos a añadir a marcha más suave la pasta de castañas. Y vamos a integrarla en la mezcla. Una vez integrada, añadiremos la leche, a la cual vamos a mezclar el extracto de vainilla, la piel de limón rallada mezclaremos la harina de castañas con la harina de trigo y el impulsor.
Pero tenéis que tener un buen balance entre la harina de castañas y la harina de trigo, porque la harina de castañas absorbe mucha humedad, no tiene gluten y no desarrollarían igual. Entonces, bueno, hay que mantener una balanza entre las dos harinas. Una vez tengamos integrada la pasta de marrón, o sea, la pasta Mont Blanc, añadiremos la leche. Añadiremos también un poquito más de vainilla, pero esto casi en vaina, para que se integre mejor. La voy a añadir mezclada con el aceite, pero en ningún caso la dejo fuera de la vaina para que no se pierda el aroma, ¿eh? Antes de añadir el aceite, añadiremos los sólidos. Recordad, la harina de trigo, la harina de castañas y el impulsor. Mezclaremos los sólidos y una vez mezclados añadiremos el aceite. Añadimos luego el aceite con la vainilla. Y una vez tengamos toda la mezcla, la dejaríamos reposar una hora o dos horas antes de cocer, o incluso podéis dejar reposar en nevera hasta el día siguiente. Bueno, vamos a llenar nuestros moldes de magdalena, los cuales hemos untado y enharinado para evitar que se pegue. Y lo vamos a cocer al horno, 185-190 grados, unos 12 minutos aproximadamente. Vamos a preparar la segunda receta de nuestras magdalenas de castañas. Es un gel de castañas, o sea, de marrón glacé en este caso, que vamos a rallar. Para ello, mezclamos todos los ingredientes. La pasta de marrón Mont Blanc, el agua, el ron, y trituramos un poco la mezcla antes de añadir la goma Gerant y finalmente la gelatina. Una vez triturada nuestra pasta Mont Blanc en todo el líquido, añadimos la goma Gerant. Trituramos un poquito más para que se integre bien. Y vamos a poner a calentar la mezcla hasta hervir. No vamos a dejar de remover para evitar que se nos pueda pegar en el fondo del cazo. Y cuando esté un poquito caliente, añadiremos la gelatina ya hidratada. Añadimos la gelatina. Necesitamos una gelificación bastante compacta para luego poder rallarla, ¿eh? Una vez tenemos ya nuestra pasta de castañas cocida con el resto de ingredientes, la vamos a moldear y luego dejar enfriar para poder rallarla. Podéis rallarla directamente del frigorífico porque la pasta es muy compacta.
vamos a pasar ahora a enfriarla para luego cortar porciones y rallar encima de nuestras magdalenas. Una vez tenemos nuestras magdalenas cocidas, vamos a desmoldearlas y ponerlas sobre una reja para glasearlas con la grasa de ron. Como ya tenemos nuestras magdalenas desmoldeadas y todavía un poquito templadas, vamos a aprovechar para hacer la glasa de vainilla y ron. Para ello vamos a buscar azúcar glas, agua, y vamos a disolver el azúcar en esta mezcla. Añadiremos seguidamente el ron y finalmente la vainilla. Podemos añadir un poquito más de ron, un poco de agua, un poco de jarabe, hasta tener la textura ideal para glasear, ¿eh? La mejor manera para ver cómo está la glasa es con el dedo. Ahora os enseño cómo es el secreto. Vamos a añadir primero la vainilla, en este caso va media vaina. Mezclamos la vainilla con la grasa y verificamos la textura con el dedo. Pues la textura ideal sería sumergir el dedo en la grasa, ver que la grasa escurre, que se mantiene encima del dedo, pero que acabamos viendo un poco el color de la carne del dedo. Está. Podríamos ajustar un poquito más con un poco más de ron o un poco más de agua. Pero bueno, está bastante acertada. O sea que, tal cual, vamos a glasear nuestras magdalenas, que pueden estar templadas o nosotros tendremos que poner, una vez glaseado, la preparación en el horno 30 segundos para que la glase seque. Magdalenas templadas y la grasa tal cual, ¿eh? ¿Qué vamos a conseguir con la grasa? Equilibrar el dulzor de la parte externa con la parte interna. Veis que la magdalena no tiene azúcar, sino que tiene trealosa, un 60% menos de dulzor que la sacarosa, pero en la parte de fuera es donde está el dulzor, ¿no? Entonces, cuando mordamos las dos mezclas o las dos preparaciones, encontraremos un equilibrio de dulzor, aparte que va a proteger nuestras magdalenas de castañas de que se sequen, dándole un toque a ron y a vainilla. Dejaremos ahora que están templadas, que seque la grasa con el propio calor de las magdalenas y pasaremos luego a terminarlas. Para ello los vamos a sacar de la reja donde las hemos glaseado para rallar nuestra pasta de castañas. De esta manera también la grasa que nos queda en la placa de glasear la podemos recuperar para futuras elaboraciones. Cogemos nuestra pasta de castaña que ya está gelificada y fría y empezamos a rallar sobre nuestras magdalenas. Seguidamente vamos a rallar la piel de mandarina. Cambiamos de rallador. Esta parte de castaña rallada y mandarina va a dar más cremosidad al comerlas con la pasta de castañas gelificada y un perfume a mandarina más intenso con la piel. Vamos a preparar ahora nuestra tartaleta tangerine. Thank you.
del cual partimos de un sablé de cacao, pero vamos a ponerle dentro un molloso de chocolate y luego una ganache cremosa de chandulla. Y primeramente vamos a preparar el molloso de chocolate. Para ello vamos a mezclar el azúcar glass. El cacao en polvo. La harina de almendra. El almidón de maíz. El impulsor. Y la canela. Mezclaremos primeramente todos los sólidos entre sí y añadiremos seguidamente el huevo. Mientras vamos a fundir la cobertura a la cual vamos a mezclar la mantequilla noisette. Tenemos la cobertura fundida, mezclamos la mantequilla noisette a la cobertura. Una vez mezclamos los sólidos, para no obtener grumos, mezclaremos primero la mitad del huevo. Añadiremos el resto. Añadiremos seguidamente la cobertura con la mantequilla noisette, pero templado, para evitar que se nos bloquee en la mezcla. Y añadimos ya el resto de cobertura con la mantequilla. Y finalmente añadimos la miel. Vamos a colocar nuestro molloso de chocolate dentro de una manga y dosificaremos en cada tarta unos 4 o 5 milímetros del molloso de chocolate. Una vez tengamos las tartas rellenas, las vamos a cocer unos 12 minutos a 175 grados. Vamos a preparar ahora para nuestra tartaleta tangerine el cremoso de mandarina. Para ello vamos primero a hervir aproximadamente la mitad del zumo de mandarina mezclado con el azúcar y la pectina. Mezclamos bien la preparación. Le daremos un hervor y lo mezclaremos con el resto de zumo para que baje la temperatura. De esta forma, en este caso, podemos usar para dar textura cremosa la inulina en frío, porque la mezcla ya habrá enfriado. ¿Por qué? Porque disuelve más rápido, disuelve mejor y es un poco más veloz que la inulina en caliente. Bueno, nuestro zumo de mandarina con la pectina y el azúcar está a punto de hervir. Mezclaremos con el resto, mezclaremos bien y con la ayuda de un mixer iremos añadiendo la inulina en frío. De esta manera tendremos un cremoso sin mantequilla, sin huevos como hacíamos en antaño y con mucho más sabor a mandarina y sin grasa. Solo con la sensación cremosa que nos aporta la inulina. Mezclamos la caliente con la fría. Integrada la inulina, dosificaremos ya directamente en un molde y lo dejaremos 4 o 5 horas en nevera hasta que se hidrate la fibra. Luego, para desmoldear, lo congelaremos. Vertemos el cremoso de mandarina en los moldes.
Y acordaros, antes de congelar, 4 o 5 horas en frío para que la fibra se hinche, se hidrate y haga el efecto que estamos buscando, que es el de aportar cremosidad como si fuera una grasa, sin ser una grasa, es una fibra. Se podría llegar también a hacer con gelatina en vez de pectina, pero prefiero usar la pectina porque deja una gelificación más cremosa, o sea que mantengo la cremosidad sin aportar la gelificación de una gelatina. Pues una vez llenos nuestros moldes, lo pasamos al frigorífico a enfriar y a hidratar. Vamos a preparar ahora nuestra ganache cremosa de gianduia. Para ello necesitamos calentar la leche, la nata y disolver en ello la glucosa. Aparte de fundir la cobertura celia y la gianduia, tenemos la cobertura fundida, añadiremos la gianduia y ya con el mismo calor se acabará fundiendo. Vamos a añadir la glucosa a la nata y a la leche. Y para emulsionar bien nuestra ganache, verteremos la el chocolate y la gianduia en un bol, al cual vamos a añadir también la pasta de avellanas. Tenemos la gianduia y la cobertura celia, añadimos la pasta de avellanas italianas. Ya nuestra leche, nata y glucosa está a punto de hervir y emulsionaremos con las coberturas, de forma tradicional, añadiendo líquido en 3-4 veces sobre los chocolates. Una vez tengamos nuestra ganache emulsionada, verteremos hasta cubrir totalmente los sablés. Seguimos mezclando la parte líquida sobre los chocolates y finalmente, para terminar la emulsión, la emulsionaremos con la ayuda de un turmix. Bueno, ya tenemos nuestra ganache de gianduia bien emulsionada y bien cremosa. Vamos a verterla sobre los sablés y sobre el molloso de chocolate. Repartimos la ganache. Es importante poner primero una primera capa de ganache para luego tabletear y evitar que cuando tengamos toda la ganache en la tarta nos queden burbujas de aire encima. Dejamos que se extienda un poco. Cubrimos bien toda la tarta incluso dejando un poco de piscina para que se extienda bien. Tableteamos un poco por si hay burbujas de aire que queden entre el molloso y la ganache cremosa, suban arriba. Terminamos de llenar nuestro sablé con más ganache cremosa de gianduia. Tableteamos un poquito, que se acabe de extender, y así luego la terminaremos. Ya tenemos la ganache que está cristalizada. Hemos cortado una placa prácticamente del mismo tamaño que el molde que hemos forrado la tarta. Ponemos un poco de paillet de oro. Que colocaremos encima de la tarta. Y vamos a preparar mientras un nappage, simplemente un poco de Absolu con un 10% de agua para bañar nuestras quenelles de cremoso de mandarina.
Al calentarlo por primera vez, tenéis que llegar a calentar a más de 85 grados en la paix para que gelifique bien y luego no escurra encima de nuestras piezas, ¿eh? Hemos desmoldeado también nuestro cremoso de mandarina, lo tenemos congelando, al cual hemos clavado una brocheta para poder sumergir encima del napage. Vamos a glasear nuestras canelas de cremoso con el Absolu Cristal. Y las colocaremos sobre el sable. Vamos a terminar ya nuestra tarta tangerine. Sacaremos las brochetas del cremoso de mandarina. Terminamos con unos pétalos de caléndula amarilla y naranja. Y terminamos con unos motivos de chocolate. Pues así queda terminada totalmente nuestro sablé tangerine. Pues esto ha sido nuestra demo de otoño-invierno, en la cual hemos elaborado unas magdalenas de pasta de marrón con mandarina, un glaseado de ron y vainilla, nuestro table cake de calabaza con una ganache cremosa de mandarina y cuatro especies, y nuestro sablé tangerine con el molloso de chocolate, el sablé cacao sin gluten, la ganache cremosa de gianduja y el cremoso de mandarina. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.